Ello, mi gente, ¿queréis tener equipazos en todos los juegos? En UltimateCoinMarket.com tenéis monedas de todo tipo de juegos deportivos. Además, tenéis código de descuento BIGZ. Más detalles en la descripción. Ello, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a BIGZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como muchos de vosotros ya sabréis, lleva unas semanas subiendo una especie de top 5 por países. Los jugadores que me gustan de Italia, de Argentina, de España y demás. Y pidiendo 1000 likes para hacer el siguiente. Bueno, parece ser que nos vamos a quedar en el de Italia porque hay muy poco apoyo, bajo mi punto de vista. No llegamos a esos 1000 likes y no voy a hacer más si no veo feedback por vuestra parte. Lo que sí voy a hacer es que si llegamos a esos 1000 likes, no solo seguiré haciendo top 5, sino que también además haré 11 ideal del país. Y en este caso vamos a empezar con el 11 ideal de España, que en ese vídeo, en ese top 5 de España, llegamos a más de 1500 likes. Así que vamos ya con este pedazo de 11 ideal España. La portería es para el señor Iker Casillas, el santo de Móstoles, un jugador totalmente espectacular y que fue esencial en los títulos de la Euro, el Mundial y la nueva Euro que ganó España consecutivamente en el año 2008, 2010 y 2012. Impresionante este hombre, un portero de unos reflejos espectaculares, llegaba a balones donde ningún otro podía llegar y es importante tener en cuenta en todo el 11 que voy a hablar de jugadores que yo haya visto, no puedo poner Arconada o Zamora porque no los conocí y para mí el portero sin duda es Iker Casillas. Vamos ya con la defensa, como estáis viendo una defensa de 3, sí es cierto que hay buenos laterales en la historia de España, sí es cierto que actualmente tenemos buenos laterales también, pero en mi opinión me gustan más los centrales, así que me he decantado por una defensa de 3 con el señor Fernando Hierro, un centrocampista que se adaptó perfectamente al puesto de central. Además de ser un gran defensor, tenía también buena técnica, un gran desplazamiento de balón y también un buen golpeo. De hecho, en su momento también tiraba faltas y penaltis. Además, lo he rodeado de Carles Puyol, un jugador impresionante, todo punto honor, todo lucha, todo honor, tremendo. Y también de Sergio Ramos, que era una especie de Puyol, o es mejor dicho, una especie de Puyol. Si bien es cierto que para mí en el tema mental Puyol es mucho mejor y en el tema técnico Ramos es mucho mejor. Así que nuestra defensa de 3 va a ser esta de Hierro, Sergio Ramos y Carles Puyol. Vamos ya con el centro del campo, un dibujo en rombo como estáis viendo y vamos a empezar por el mediocentro defensivo. Lo digo bien alto y bien claro, el jugador más infravalorado que yo he visto en mi vida, el señor Sergio Busquets. Impresionante el trabajo que hace este chaval, impresionante la cantidad de balones que recupera, el desahogo que da al centro del campo y a la defensa a la vez, esa manera de moverse entre esos organizadores y esos defensores es impresionante y hay que tenerlo en cuenta. Para mí se merece un puesto en este 11 ideal sin ninguna duda. Lo vamos a rodear de dos jugadores que son mediocentros, pero que a su vez también pueden defender y tapar huecos, como son el señor Xavi Alonso, centrocampista sumamente completo, que creo que a todos nos gustó desde su época en la Real, por supuesto en su paso por el Liverpool, también en el Real Madrid y más tarde acabando ahora en el Bayern de Múnich. Un auténtico crack, Xavi Alonso, jugador muy completo, como digo, y que para mí merece sin ninguna duda estar en este 11. También vamos a hablar del señor Xavi Hernández, por supuesto, a su son, a su ritmo, a su estilo va a jugar esta selección, porque es sin duda, en mi opinión, el mejor futbolista de la historia de España. Fue el metrónomo el que decidía, el que tomaba las decisiones en el mejor equipo del mundo durante muchos años, como fue el FC Barcelona de Guardiola, y también en la selección española que ganó Euro, Mundial y Euro. Xavi tiene que estar aquí sin duda y va a ser importantísimo en este 11, por supuesto. De enganche, ese jugador que va a enlazar a los centrocampistas con los delanteros. ¿Quién va a ser? ¿Quién mejor que Andrés Iniesta? Clase, calidad, magia, el hombre del gol de la final, todos gritamos con aquel gol, todos nos emocionamos con aquel gol y sin duda Andrés Iniesta está en el top 5 para mí de la historia de España y tiene que estar por supuesto también en este 11 para hacer de enganche entre los delanteros y este pedazo de medio del campo. Vámonos ya con la delantera para terminar, mi gente. Ahí estáis viendo un dibujo de 3 con un delantero, centro y dos segundas puntas. Y vamos a empezar por el segunda punta por la derecha, que sería en este caso para mí el señor Raúl González Blanco, a pierna cambiada como estáis viendo. Un jugador que muchos habláis de él sin haberle visto jugar. Raúl no es un tío que pueda ver resúmenes de él, no puede ver vídeos y opinar. Raúl es un tío que tienes que ver muchos partidos de él enteros y completos para saber el tipo de futbolista que era. Se dejaba todo en el campo, un jugador que marcaba goles muy importantes, que siempre estaba donde tenía que estar y con una inteligencia futbolística fuera de lugar, de otro planeta, y eso para mí es sumamente importante, así que sin duda, Raúl, el que nos puso en el mapa durante unos años muy aciago para la selección, porque daba pena vernos jugar, con Clemente ahí al patadón para arriba a ver qué sale, nos ponía en el mapa a este señor y era prácticamente el único que valía la pena de la selección española. Vámonos ya con el mediapunta, o el mejor dicho, segundo punta por la izquierda, que es el señor David Villa. Muchos me acusasteis de que no lo metieran en el top 5, es que Villa es el máximo goleador de la selección, es que no sé qué. Evidentemente, para mí es un jugador sumamente importante. Ya os dije en su momento que ocuparía el sexto lugar en mi top 10 si es que lo hiciera de España.
Y aquí, por supuesto, tiene que estar. David Villa es un auténtico crack, el Guaje es una auténtica máquina y en su momento pues fue determinante para los títulos de la selección española. Vámonos ya con el delantero centro, que yo sé que esto va a suscitar polémica, que va a haber alguno que va a decir ¡este le pone porque es del Atleti! Y demás. Pero es que para mí, señores, la mejor época que yo he vivido con España es la de 2008, 2010 y 2012, y Fernando Torres fue el delantero centro titular. Además de marcar goles importantes como el de la final de 2008, siempre lleva una cifra más o menos bastante buena de goles, y además, algo importante, el señor David Villa en más de una ocasión lo ha dicho, sin él, sin Fernando Torres, no hubiera marcado ni la mitad de los goles que he marcado, porque es un jugador que arrastra muy bien, o en su momento, mejor dicho, arrastraba muy bien a los defensas y puede abrir hueco para la gente que venga desde atrás. Y en este caso creo que con Torres de delantero centro, David Villa y Raúl por detrás, tendrían muchísimos huecos y la liarían muy, muy, muy mucho. Y por supuesto, este equipazo merece un entrenador a la altura, que sería el señor Don Luis Aragonés, el entrenador que nos hizo a todos saber que podíamos competir, saber que podíamos ganar y que podíamos soñar, el entrenador que nos llevó en volandas hacia esa Eurocopa, que marcó el camino para los demás títulos, y creo que un entrenador al que todos debemos de estar muy agradecidos. Así que Luis Aragonés, sin duda, es nuestro entrenador. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, reventad el botón de like, que es la manera que tenemos de ver que apoyáis este tipo de cosas. Si llegamos a 1000 likes, habrá más vídeos de estos, al igual que si llegamos a 1000 likes en los vídeos del top 5 por países, habrá más top 5 por países y a su vez también más 11 ideales. Os voy a dejar también abajo en la descripción, por supuesto, el link para que veáis el último top 5 de un país que subí, que fue el de Italia. Si llegamos a 1000 likes en ese top 5, habrá otro top 5 y así sucesivamente, ¿vale? Además, también recordaros que tenéis mis redes sociales en la descripción para seguirme tanto por Twitter como por Insta y demás, y que no os perdáis absolutamente nada. Un abrazo a todos. Si no estáis suscritos, recordad que Roy Calidinares se suscribiría y viva el fútbol. ¡Chao!